El diputado y actor Sergio Mayer dijo que no hay opinión sobre políticas culturales, porque su labor legislativa es defender el aumento del presupuesto para el próximo año en el sector que representa y para el cual ha pedido apoyo por medio de las redes sociales. Ojalá nos ayuden a darle seguimiento a esta iniciativa para que se refuerce la vida cultural de México con los hashtags. Hace la fuerza, por lo cual informó que se encuentra reforzando el apoyo por medio de la prensa e internet para hacer conciencia de que se deben procurar más recursos para el ámbito cultural, porque existiendo más actividades recreativas y artísticas, se combaten los flagelos sociales. Al preguntarle si consideraba que el fallo será a favor de la iniciativa de destinar más dinero a los programas culturales, mencionó que no es cuestión de expectativas lograr que se aumente dicho financiamiento, del cual ha pugnado sea de más de 22 mil millones de pesos una vez que se apruebe la ley de egresos, debido a que no se debe escatimar la economía en cuestión cultural. No es un tema de fe o creer que se aumente el presupuesto. Espero que se logre, estamos trabajando fuerte para ello y esperemos si hemos escuchados por parte del Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda, que entienden la importancia que tiene impulsar la cultura en nuestro país al preguntarle que considera prioritario en ese aspecto. Mayer indicó que la difusión al quehacer cultural en todos sus rubros y el apoyo a los creadores es importante, al cine, la danza, al teatro, la música, el arte, a todo, cuz arte en interés, austeridad, en medio de la guerra de poderes virales en lujos de. Yo apoyo todas las propuestas del Ejecutivo así como las de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura. Mi trabajo es mejorar los presupuestos para que la cultura se reactive, agregó, no puedo ser juez y parte. Posteriormente, el exintegrante del grupo Garibaldi, a quien también se le interrogó cómo se siente en su puesto de legislador y cuál es el desafío que le implica, fuera de los escenarios y de la faceta de productor que desempeñó durante varios años, respondió, ahorita el reto principal es promover el aumento al presupuesto. Yo voy por objetivos como lo he demostrado. Me puse como meta ser diputado y también ser presidente de la Comisión de Cultura y ahora estamos unidos trabajando en ese sentido. Ha convocado a los municipios, estados y asociaciones civiles para que inscriban proyectos para reactivar la cultura. Cabe destacar que el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, en noviembre pasado hizo la propuesta para que el presupuesto de 2019 destinado a la cultura se aumente de los 12.916 millones de pesos que tuvo el año pasado a 22.000 millones. El diputado de Morena destacó en esa ocasión que la cifra máxima alcanzada para la cultura fue en 2012, cuando se le asignaron cerca de 16.000 millones de pesos.